Con la participación masiva de trabajadores del hogar, representantes de diversas instituciones educativas, se llevó adelante la maratón organizada por el Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores del Hogar. Es un día que reivindica las justas reclamaciones de este sector tan importante de la población. Usted sabe que los trabajadores y los trabajadores del hogar son un sector productivo tan pujante, tan importante. En consecuencia, el gobierno regional, por intermedio de nuestra Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, ha considerado rendir un justo tributo, un justo homenaje, y no podía hacerlo de mejor manera sino brindando este momento de esparcimiento deportivo. Las participantes de dicha actividad, que tuvo el objetivo de sensibilizar a la población sobre el buen trato que debemos ofrecer a las trabajadoras del hogar, recibieron bonitos premios de manos del presidente regional, arquitecto Jorge Acurio Tito, que en sus palabras centrales destacó la presencia de las representantes de la organización sindical María Luisa Álvarez y Segundina Quispe. Con mucho cariño hemos organizado este maratón, que están aquí todas las organizaciones que merecen todo nuestro respeto y nuestro cariño. De verdad, tenemos que trabajar juntos con el gobierno regional del Cusco, luchando por vuestros derechos, otorgándoles mayores y mejores oportunidades de trabajo. Esa es la intención. El primer lugar de dicho evento fue para Victoriano Muñoz del Colegio Nacional de Ciencias, quien se llevó a casa una bonita bicicleta, mientras que el segundo y tercer lugar fueron para Ferdinand Pacheco y Kevin Muñoz, respectivamente. Por otro lado, con la exposición y comercialización de productos típicos de las 13 provincias, el último fin de semana se llevó a cabo el Festival Gastronómico Cusco Come, organizado por el Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Producción. Cusco Mijui es para justamente motivar una fecha especial, institucionalizar esta actividad, y creo que ya lo hemos logrado. Al próximo año seguramente también cambiaremos de fecha, porque el Cusco Come no solamente Semana Santa, sino estamos incentivando todo a las actividades culinarias tradicionales cusqueñas de toda nuestra región. La actividad, que en su día inaugural contó con la presencia del presidente regional, arquitecto Jorge Acurio Tito, posibilitó un movimiento económico importante entre los pequeños y microproductores que participaron con sus stands, en los cuales se pudo apreciar productos típicos de Semana Santa, representativos de cada provincia. Paralelamente, en el marco del Congreso Campesino de la FARTAC, el presidente del Gobierno Regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, anunció que en mayo próximo se hará entrega de equipos de cómputo a los presidentes de las comunidades campesinas y nativas de toda la región, como fue su compromiso asumido a finales del año pasado. Eso ha nacido de los mismos presidentes, y han dicho, danos para que nosotros también tenemos derecho a entrar a la nueva era de la informática. Por supuesto, ya se ha terminado ya el perfil, ahora ya se está adquiriendo las máquinas, y ese día que vengan, a cada presidente se va a dignificar lo que ellos han demandado. A cada comunidad campesina de las más de 1050 les voy a dar su computadora para que ellos puedan llevar adelante sus cuentas, para que puedan bien ordenar todo. Dicha entrega será posible durante el segundo encuentro de presidente a presidente, donde además se dará a conocer el avance de los proyectos de desarrollo económico y productivo que benefician directamente a la población del ámbito rural en las 13 provincias de la región.